Comandante Marín Salomón, ¿es usted narcotraficante? Por lo que se me pregunta, rotundamente digo que no. ¿Ha sido un narcotraficante o ha estado vinculado con el tráfico ilícito de drogas? Como cualquier ciudadano, estuve detenido solamente como para unas investigaciones. Realizadas estas investigaciones, tanto por la policía como por el Poder Judicial, se declaró completamente mi inocencia. Y lo demuestro. El segundo tribunal correccional en el expediente 1159-80, que era formado por la doctora Bocos, la doctora Carrera y el doctor Lébano, el 13 de febrero de 1981, declararon no haber mérito para pasar a juicio oral contra Marín Salomón Zorrilla por tráfico de drogas. Este expediente subió a la Corte Suprema y la Corte Suprema, con el expediente 757-81 de fecha 7 de abril de 1981, dice, vistos por sus fundamentos, declararon no haber nulidad en el auto de foja 606 fechado el 13 de febrero del presente año en la parte recurrida de que declara no haber mérito para pasar a juicio oral contra Marín Salomón Zorrilla por el delito de tráfico de drogas en agravio del Estado, con lo demás que sobre el particular contiene, y los devolvieron, firmado por los vocales supremos de la Corte Suprema. ¿Qué año fue eso? Eso fue el 7 de abril de 1981. Y creo que soy uno de los pocos ciudadanos en el Perú que tienen dos ejecutorias, dos resoluciones de la Corte Suprema declarando la inocencia. Tan es así que con fecha 31 de mayo de 1982, nuevamente la Corte Suprema de la República, con el expediente 192-88, dice que mi caso es cosa juzgada, es un sobreseimiento que me ampara la Constitución de la Constitución Política del Estado.